estaba equilibrada, la onda de lado totalmente, el piloto luchando contra ese momento de frenada, pero Márquez no lo va a soltar para el final. ¡Toma la punta! ¡Se lo viene Márquez por delante de Lorenzo! Con autoridad lo hizo. Muy bien ese momento para Mar Márquez, entrando en la zona de Luco Pollo Seco para encarar la curva número 4. Cuando no se lo esperaba, Lorenzo lo hizo Mar Márquez. ¿Será capaz de retomar nuevamente Lorenzo o será Márquez? Difícil la tiene Jorge Lorenzo, porque en el cuerpo a cuerpo aquí es más bueno Márquez que Jorge Lorenzo. Lorenzo, lo habíamos dicho, piloto acostumbrado a rodar solo. Márquez lo sorprendió donde menos se esperaba Jorge Lorenzo y ahí lo atacó, pero de forma contundente y definitiva. KTM acaba de hacer recientemente unas nuevas pruebas para su KTM MotoGP en el circuito de Misano y se proyectan para hacer ese wildcard con Mika Kallio, Randy Depunier en la cita de Valencia, también posiblemente en el Gran Premio de Austria. Vean el trabajo de Mar Márquez en la fase. Mira, vean lo equilibrado. Cortó por completo en línea el ápice. Mira nuevamente Márquez. Pacaré la emoción al máximo. A punta de físico. Vuelve nuevamente. Vamos a ver. Cuidado. Cerró bien ahí Márquez. Oliver. Cortó en línea perfecta la línea del piloto Lorenzo. Va a ser todo para Márquez. Va a ser todo para Márquez. Se lo viene a ganar. ¡Ey! ¡Lo ganó Lorenzo! ¡Lo ganó Lorenzo! ¡Lo ganó en la raya! Me cayó y mi silencio. Sí, Lorenzo. Sí, lo sé, pero ¿cómo? ¡Wow! Pacarella gana Lorenzo. No me lo esperaba en absoluto. Creía que realmente con la potencia, pero aprovechó esa succión. Y en la...